¿Qué tal, amigos? Saludos. Bueno, pues en este video les voy a mostrar cómo quitar la salpicadera del lado del chofer, que prácticamente es lo mismo del lado del copiloto en este 2005 Jeep Grand Cherokee, lo mismo del 2005 al 2010. Y pues bueno, aquí pues vamos a quitar esta cobertura. Esto va por la parte de adentro, va así como protector. No sé la verdad para qué lo lleve, pero bueno, este es un protector. Bueno, les voy a mostrar el otro lado para que vean mejor. Vamos a quitar estos clips de plástico. Este lleva otro aquí, son 1, 2, 3, 4, 5 en total. Una vez que quitemos los 5 plásticos, vamos a esto pues ya va a salir aquí hacia afuera, sale hacia afuera, y nada más lo vamos a ir retirando aquí, empujándolo hacia adentro, y cae hacia abajo. Aquí en esta parte de aquí, de la donde está la defensa, es un tornillito 7 milímetros, hay que retirarlo, ok. Una vez que ya retiremos el 7 milímetros que está aquí y los clips y el protector, aquí en la parte de abajo, a ver, pueden ver, miren, esos dos son 10 milímetros, hay que retirarlos, esos son los que sostienen la salpicadera, ok. Hay que quitarlos, esos dos 10 milímetros, y después vamos a ir a la parte de arriba de la camioneta, que pues ya, ahora se lo muestro de este lado, porque pues tengo una rueda aquí para subirme. Ya quitamos el 7 milímetros de aquí, todos los plásticos, esto cae para abajo. Quitamos los dos que van en la parte de que les acabo de mostrar, y abajo, esos no tienen que salir hasta afuera, nada más aflójenlos un poquito y luego ya la salpicadera va a recorrer hacia acá, ok. Entonces, una vez hecho eso, vamos a ir aquí a la parte de arriba. Este 10 milímetros lo vamos a quitar, va así, este 10, vamos a quitar este 10 que va aquí, 1, 2 y 3, el que va hasta acá, enfrente, si abrimos el cofre, no nos va a dar mucho espacio para meter el dado, ok. Entonces yo lo que hice fue cerrar el cofre. Levanté esta parte un poquito. Y ahí se ve el tornillito. Ahí entró el dado 10 milímetros. Ok. Entonces, ya que removimos eso, dejen abro el cofre. Ya que removimos esos, vamos a ver qué más. Aquí, pues nada más tiene esto. La defensa va enganchada, entonces lo que vamos a hacer es jalar la defensa un poquito, liberar esta parte de aquí donde se atora la defensa, y vamos a retirar estos dos dieces que tiene aquí. Y déjeme lo hago de una vez. No quiere, no tiene mucha fuerza. Entonces vamos a usar esta. Vamos a usar esta. Oh, necesito una extensión. Déjenme busco una extensión para sacarlos. Bueno, pues aquí debido a la corrosión, ¿verdad? Se fueron los tornillos con todo y todo, no los pude sacar. Ok, pero bueno, estos se sacan. Y ya una vez sacando esos dos, de aquí que les acabo de mostrar, aquí con una 10 milímetros, este tornillo. Aquí este es un protector de agua que nomás lo vamos a quitar, y aquí trae este 10 milímetros.
este 10 milímetros. Nomás lo vamos a aflojar un poquito. Me parece que trae otro acá en la parte de abajo. No sé, no creo, porque no trae ninguna, no trae nada. Entonces solamente es ese, lo aflojamos un poquito, se desliza hacia afuera y ya sale. Mire. Y ya salió así de fácil. Y pues bueno, amigos, así de fácil se saca la se retira la salpicadera. En caso de que la tengan chocada, dañada y quieran reemplazarla, ya ven que no es tan difícil. Lamentablemente, pues aquí en la ciudad de Chicago, aquí en Estados Unidos, la corrosidad nos daña los tornillos, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, amigos. Entonces ahí se los dejo el video, espero les guste. Los invito a suscribirse al canal. Cualquier duda, cualquier comentario, háganmela saber y yo con mucho gusto les contesto. Cuídense y hasta pronto.